Iztapan de la Sal, pueblo mágico, cobijo de aguas termales de gran atractivo turístico, enriquecidas con sus tradiciones de gran colorido y talento de su gente, que muestran el encanto que ofrece a través de actividades recreativas, culturales y económicas a los visitantes. Con uno de los mejores microclimas a nivel mundial, Iztapan de la Sal cuenta con varios espacios turísticos. El acceso a este lugar mágico es una invitación a la diversión, cuya bienvenida la da la escultura de la Diana Cazadora, monumento a los mártires de Iztapan, así como su alfarería y los caballos. Iztapan de la Sal, de raíces coloniales, significa en aguas blancas o en la sal. A 195 años de su fundación, el 27 de julio de 1822, cuenta con una población de más de 33 mil habitantes y está ubicado al sureste en el Estado de México, con una superficie territorial de 115 kilómetros cuadrados, a 2 horas de la Ciudad de México. A esta zona lacustre se llega por la carretera federal Toluca-Ixtapan y colinda con municipios del sur de la entidad, comunicados por la infraestructura carretera. Lo distingue su alfarería, que realizan las manos mágicas de sus artesanos, el tallado de madera distintivo de la Ruta de la Madera y el inigualable sabor del dulce con semilla de calabaza. Espacios como el Jardín Central, enmarcado con su fuente, es escenario de diversos eventos culturales, como el emblemático festival Rostros de Sal, así como su tradicional kiosco, justo para la caminata de las tardes o la cabalgata que se puede disfrutar por sus tranquilas calles. El gobierno municipal, encabezado por Julio César Becerril, impulsó la remodelación del primer cuadro de la ciudad, la reconstrucción del bulevar Iztapan de la Sal Tonatico, así como de vialidades que facilitan el acceso a este pueblo mágico, que cuenta con una oferta hotelera para todos los presupuestos, desde hoteles boutique hasta posadas familiares. Otro de los atractivos que se sumará a las aguas termales es la Plaza Estado de México, que será referente y un atractivo más de los sitios de deporte extremo. El espacio de recreación obligado para los visitantes será el Parque Público Turístico Iztapan de la Sal, con un teatro al aire libre, zona de juegos, una ciclotelaraña, tirolesas, puentes colgantes, resbaladillas, rapel y escalada infantil. Zona de arenero y gimnasio al aire libre, una cancha de usos múltiples y no podía faltar la zona de asadores. Espacios hermoseados con la vegetación del lugar. La visita obligada es el bañario municipal El Bañito, con su alberca de barro a 37 grados, así como el parque acuático Iztapan, con grandes toboganes, juegos, espacios y áreas verdes, garantía de diversión. La parroquia de la Asunción, ícono de Iztapan de la Sal, está dedicada a la Virgen María y al Señor del Perdón, con su alba fachada y su barda atrial. Muy cerca, las imponentes grutas de la Estrella son el recorrido que los visitantes disfrutan para conocer las entrañas y las caprichosas formas que resguardan este sitio. Pero lo que no podía faltar es la muestra de su gastronomía. El turismo podrá disfrutar de platillos de la región, el chilacayote en pipián con cerdo, el mole rojo y los tamalitos. Para refrescarse suelen invitar un agua de lima. Iztapan de la Sal cuenta con su himno municipal, compuesto de 3 estrofas y coro. Desde este 28 de julio de 2017 participaron mujeres y hombres iztapenses, convocados para elaborar el símbolo de la municipalidad. Iztapan de la Sal, a través de cada rincón, ofrece magia y encanto. Por eso, construyamos nuestra felicidad, visitando el pueblo mágico de Iztapan de la Sal.